Pero, bro, ¿qué me tienes que decir? Tienes una hermana pequeña. ¿Qué cojones está haciendo Andreita aquí si ni siquiera la he invitado? ¿Pero por qué ha venido? No lo entiendo. Esto me huele muy raro. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal para superar a Fortnite y vamos a ver lo que está pasando aquí. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te echaba de menos. ¿Cuánto tiempo? Que tú estabas en Sevilla, ¿no? Me ha echado de menos. Sí, la verdad, te he echado muchísimo de menos porque estabas en Sevilla. Y yo estaba aquí sin ti. Pero es que en plan has venido como, hola, yo hago la sorpresa Arta. En plan has venido Obviamente, de sorpresa. Claro, hombre. Pero Arta ha venido aquí a decirte una cosa. ¿Qué tipo de cosa, Andrea? ¿Estás salvo aquí? Sí, está salvo aquí. De hecho estaba en el sofá, pero ¿por qué? Ha pasado algo muy tocho, o sea, tengo que contarte algo. ¿Cómo que ha pasado algo muy tocho relacionado con él? ¿No te ha dicho nada? No, obviamente no me ha dicho nada. ¿Pero que no te lo ha contado? ¿Qué me tiene que haber contado, Andrea? Es que es increíble. Bueno, vale, pues si es increíble, por favor, cuéntamelo tú, porque toda la mafia rusa quiere saberlo. No, ahora no, ya lo sabrán luego. Te lo dirá él, supongo. ¿Cómo que me lo dirá él? Pero es algo súper, súper turbio. Sí. Vale, pues entonces dímelo tú, ya que eres mi vecina súper especial, no, súper increíble. Ahora no es momento de decirte un abrazo. Pero es que vas a flipar, ¿eh? ¿Pero por qué no me quieres ni dar ni un abrazo? Sí. Quiero que me digas tú qué es lo que yo le tengo que decir a Salva. Bueno, pues pero antes te tengo que presentar a una personita. ¿Qué personita? ¿Está relacionada esa persona con Salva? ¿Qué cojones? No entiendo nada. Está relacionado, sí. ¿Cómo que está relacionado? O sea, que... Tiene que ver. ¿Quién es esa chica? Ven, Naya, aparece. ¿Quién es esa chica? Pero bueno, ¿y esta chica tan guapa? Salúdale, ¿y esta chica tan guapa? A ver, me das una... Bueno, hola, qué cabeza se me acaba de dar. ¿Cómo te llamas tú? Naya, qué nombre más bonito, choca, Naya. ¡Hola! Me has hecho un daño impresionante, Naya. Yo me llamo Arta, ¿vale? Encantado. ¿Y tú qué haces aquí con Andrea? Es mi hermana. ¿Qué? No me lo puedo creer, ¿Pero no has visto los ojos, que tenemos el mismo color? A ver, no me lo puedo creer. ¡Qué mona! O sea, que tú realmente eres como la hermana de algo así, como mi novia, mi ligue, mi cosa rara. No me lo puedo creer, qué guapa eres, ¿eh, Naya? Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Naya con Salva? Bueno, si vamos a tu habitación lo sabrás. ¿A qué sí, Naya? Sí. Si no me equivoco, Naya tiene algo muy importante que ver con Salva, ¿verdad? Esto me pinta un poco mal, la verdad. Espera. ¿Qué? ¿Qué pasa, Naya? ¿Se cabrea conmigo? No entiendo nada. ¿Pero qué tiene que ver Salva aquí? Vale, no sé por qué, pero Naya se ha rayado ahora mismo. No sé si ha sido por mi culpa, pero está ahí súper, pero que súper rayada, ¿sabes? Mirad. Y Andreita como que está dándole... Bueno, yo no me voy a meter aquí en cosas de familia. Me están mirando ahora mismo las dos. Pero creo que se va a liar algo con Salva, ¿eh? Porque no es normal que venga Andrea con una niña pequeña y empiece a hablarme de Salva, ¿sabéis? Que es la primera vez que está en la casa. Por lo cual, yo creo que Salva aquí tiene algo que ver muy importante. Quiero saber qué pinta Salva aquí. Hola, Naya. ¿Ya estás bien conmigo? Bien. Estás bien conmigo, ¿no? Ahora, menos mal. Tiene vergüenza. ¿Cómo que tiene vergüenza? ¿Tienes vergüenza, Aldito Arta? ¿Cómo vas a tener vergüenza, Aldito Arta? A ver, ¿cómo me llamo, Naya? Arta. ¿Cuántos años tienes tú, Naya? 5. ¿Y cuál es tu color favorito? El rosa. ¿El rosa? El mío igual también. Igual que yo, Naya. El mío también es el rosita. ¿Y sabes lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué? Bueno, vamos a hacer una cosa bastante que te gusta a ti bastante. Ahora mismo necesito tu máxima concentración, ¿vale? Porque vamos a hacer una súper cosa que vas a decir wow. ¿Quieres que yo te enseñe mi cuarto súper especial, súper gamer, con un montonazo de LEDs y un montonazo de colores? Sí. Dame la manito porque ahora mismo vamos a hacer una cosa súper chula. Estoy flipando. ¿Pero qué tiene que ver Salva aquí? A ver, Naya, ¿me das a mí la manita? Dale, ahí está. Me gusta. Mira quién hay ahí. Un pequeño cerdito. Pequeño. Bueno, eso de pequeño yo también creo que es bastante grande. Así que dame la manita. ¿Y quieres tocar al pequeño cerdito? Vamos, Naya, corre por el cerdito. Que se va corriendo. Persíganlo, Naya. A por el cerdito. ¡Ey, cerdito! ¡Ven aquí! Misión bastante complicada. Porque el cerdito se ha ido corriendo. Pero no te preocupes. Que ahora mismo vamos hacer una cosa que te va a volar muchísimo, ¿vale? ¡Qué mola que es! Vale, necesitamos pasar al lado de Salva, pero que Salva no vea a Naya, ¿vale? Vale. Por lo cual va a ser algo bastante complicado. Vale, Naya, mira, puedes tocar al cerdo ahora. Corre. ¿Te gusta? Del 1 al 10, ¿cuándo te gusta? 1000%. Naya, con cuidado, porque ahora mismo está el tito Salva ahí. Pero la cosa es que mi cuarto está justo para allá. Y tenemos que pasar por el frente de él sin que él nos
vea, ¿vale? ¿Tú tienes algún plan para que Salva no nos vea? Sí. A ver, ¿cuál es tu plan, Naya? Que la Andrea esté distrayendo y nosotros nos vamos. Naya, literalmente dame un abrazo ya porque es el idea, mejor Nadia. Plan de la historia. Vale, pues Andrea, empieza con lo que tienes que hacer. Vale. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Aquí con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Te acabo de llegar. Tú eres la vecina. Vale, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿no? Después se venía a verlo. Sí. Ya está sobre todo. Ah, está, ¿no? Sí. Vamos, vamos. Ay, ay, tírate encima mía. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, qué bien, qué bien. Vale, pues Naya, ahora mismo voy a llamar a Andreita, ¿vale? Pero necesito que tú te quedes aquí. Dame, choca un 5. Vale, pues ponte ahí. Y yo ahora mismo vendré, ¿vale? No te vayas de aquí, ¿eh? Quiero que absolutamente todo el mundo de la mafia rusa pa, 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 para superar a Fortnite 40.000 likes en este vídeo, porque le vamos a hacer una pedazo de broma. Y también quiero que todo el mundo ponga en los comentarios este logo, que es básicamente el logo de la mafia rusa, y vive al máximo, que es nuestro eslogan, y os daré un pedazo de corazón impresionante. ¿Y eso que estás ahí con mi vecina, Tito Salva? Pues aquí andamios, tío, estábamos justamente hablando de ti, bro. ¿Y qué estabais hablando de mí vosotros? Cosicos. A ver, esas cosicos me las tenéis que decir, obviamente. Son cosillas, por cierto. Qué locura que tenga 18 años, ¿eh? Sí, tiene 18 años. Literalmente yo soy el bebé de la radio. Qué locura, ¿eh? De la relación. Bueno. Que tenéis una relación. Estamos. Ay, ay, ay. Pero bueno, ya está, ya está. Ya me estás liando tú, me estás metiendo en compromisos. No, yo me tengo que llevar a Andrea, ¿vale? Llévatela, llévatela. Que... Mega máquina. Yo me pongo aquí a revisar los archivunis. Perfecto. Porque a lo mejor pronto Tito Salva se te va a liar una bastante grande. ¿Qué dices? Qué majo, ¿eh? Sí, súper majo, pero me da igual que sea majo. Porque ahí está, nadie. Literalmente, cerrar esto, que Salva se va a enterar. A ver, la verdad que Arda está un poquillo hoy, lo que viene siendo. Está planeando algo seguro porque está rarísimo. A ver, Naya, lo primero que te voy a dar es un pequeño collarcito que lo vas a tener que llevar durante todo el vídeo. Y este va a ser el collar oficial de Naya, ¿vale? La cosa es, ¿tú quieres hacerle una pedazo de broma junto a mí y Naya al Tito Salvix? Me parece bien. ¿Os parece bien? ¿Y a ti, sí, Naya? ¿Qué ¿Sobre tú? ¿Qué es la broma? Pero espérate que le tengo que preguntar a la princesita. A ver, Naya, ¿verdad? ¿Tú quieres gastarle una broma al Tito Salvux? ¡Sí! ¿Sí? Entonces, yo creo que esto va a ir para bastante, bastante larguillo. Literalmente somos el equipo. ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿El equipo? ¿El equipo? Super bromas. Super bromas. Literalmente el equipo super bromas que Naya nos acaba de decir. Que yo creo que puede estar bastante potente. Pero en el caso, chicas, la broma que he pensado es que Salva sea como tu pequeño hermanito. ¿Qué dices? No. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo vas a decirme eso, Salva, de que son hermanos? A ver, yo creo que podemos compinchar tanto a sus padres y es todo. Es mi hermana, ya está. Ya, pero, Andrea. ¿Qué opinas, Naya? Yo quiero hacerle. Es una broma, Andrea. Claro, es una broma, ¿ves? ¿Ves, Andrea? Literalmente nosotros somos el equipo super bromas. Y Andrea, únete a nuestro equipo. No. A ver, Naya, ¿tú quieres que Andrea se una a nuestro equipo? Sí, porque es mi hermano. ¿Pero cómo vas a decir que son hermanos, por Dios? A ver, Andrea, vale, Naya, un segundo. Tú ahora mismo te tienes que poner aquí y te tienes que tapar los ojos, ¿vale? Sí. Tápate los ojos. Tú y yo hemos pasado por muchas cosas, pero yo te pido el favor, te vamos a hacer una broma, Salva. Ya es la primera vez que viene aquí, vamos a liársela un poquillo, ¿no? Y además toda la mafia rusa quiere para dejar más de 40.000 likes en este vídeo y se van a suscribir todos, porque es que tenemos que superar a Fortnite. Vale. Naya, ¿puedes abrir los ojos? Y yo creo que ahora mismo vamos a hacer la broma más grande de YouTube. Venid, pero ahora mismo, cuidado, vais a tener que quedar por detrás, ¿vale? Vosotros no vais a tener que hablar con Salva, ¿vale? Quedaros aquí. Salva, que tengo una cosa muy importante que decirte ahora. ¿El qué? Yo seguramente me sentaría mejor en el sofá porque... Rarillo el tema, ¿eh? ¿Pero esto es real? Sí, bro. A mí solo ataque también. Ataque no es grave, bro. ¿Cómo? Pero yo os lo estoy diciendo en serio, ¿no? No me hace gracia. Aquí, bro. ¿En serio? Vale. Dime. ¿Qué pasa? Siéntate. A ver, Salva, yo te he traído aquí para hablar seriamente de una cosa. Y es que... ¿Tú tienes algún hermano? Sí, tengo uno. ¿Cómo se llama tu hermana? Pablo. ¿Y tú estás seguro que solamente tienes
¿A Pablo? Sí, bro. Pero ¿no te ha dado la sensación como que te faltaba algo en la vida? ¿Como que sentías un vacío necesario de cubrir? ¿O tus padres no te han dicho nada aún todavía? Bro, ¿de qué? Bro, me estás rayando pecha. Yo creo que tú lo sabes y me estás troleando. ¿El qué? Es que es una cosa bastante complicada de decirte, es que... ¿Pero el qué, bro? Es que te lo deberían decir tus padres, eso sí. ¿Pero el qué? Es una cosa bastante rara, por así decirlo, ¿vale? Y seguramente no me creas. Pero te digo yo que es 100% verídica. ¿Tú estás seguro que quieres saberlo? ¿Qué me estás comentando? No te rayes porque... ¿Pero qué me estás comentando? Te lo voy a decir yo, ¿vale? Dímelo yo. Pero a mí no me juzgues. Pero dime. Me han informado y me han pedido, por favor, que te comunique. Pues que es muy raro decirlo. Pero no me lo quieres decir ya que me está dando un infarto. Que no sé si decírtelo, tío. Es que no sé cómo vas a reaccionar. Si vas a reaccionar bien, mal. Pero, bro, ¿qué me tienes que decir? Va a sonar muy raro, pero es totalmente la verdad. Tienes una hermana pequeña. ¿Qué estás diciendo, bro? Madre mía, cómo está la gente aquí en esta casa. No, bro. No estábamos... ¿A verla, a esa hermana? Yo qué sé, estará en Málaga o donde tú vivías antes. Qué show. Y claro, tengo una hermana y llevo 22 años de mi vida sin saberlo. Tú puedes no creerme o puedes creerme, pero yo te voy a demostrar ahora, en menos de 5 minutos, que tú tienes una hermana pequeña 100%. Demuéstramelo, venga, dale. ¿Tú quieres que te lo demuestre? Venga, demuéstramelo. ¿Estás segura? Venga. No pasa nada porque venga. Yo ahora mismo voy a sacar la artillería y te vas a repetir. Bueno, bastante. Depende de qué artillería. Vas a repetir bastante. Dale. De no haberme creído, ¿vale? Dale. Pues quédate por aquí un ratito. ¿Es real? Porque... Sí, sí. Yo no te digo nada, te lo digo todo, pero esto... Puede pintar feo, pero es totalmente verídico. Ha sido espectacular. Vale, Naya, ahora mismo Salva no se lo ha creído, ¿vale? Pero la cosa... Yo le he dicho que él tiene una hermana, pero yo no le he dicho ni que eres tú, por lo cual yo te voy a dejar aquí. Bueno, ha empezado a saltar, así que... Equipo Super Bro, literalmente damos vueltas. Naya, ahora mismo necesito una concentración increíble para trolear a Salva, ¿vale? Ya que le he dicho ahora mismo que él tiene una hermanita, por lo cual tú ahora mismo estás súper nerviosa, yo lo noto, ¿vale? Pero yo y tú vamos a liársela súper, súper parda a Salva, ¿vale? Mira cómo salta. Es la mejor niña de todo el mundo. Naya, tú estás 100% preparada. Más que 100. Me gusta. Vale, Naya, ahora mismo tenemos el contacto de Salva, así que vamos a hacerle... ¡Ey! ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo estás? Que mira, que soy Arta y estoy ahora mismo con una personita bastante, bastante especial para ti. A ver, habla. Salva, que soy tu hermanita de 5 años. Sí, es tu hermanita de 5 años. ¿Y cuál es tu color favorito? El rosa. Por lo cual, Salva, yo ya no sé qué decirte, bro. Yo sinceramente ya no sé si... Pero es tu hermanita pequeña, bro. Vale, perfecto, mandado. Perfecto, o sea, esto, Naya, dame 5, choca 5. ¡Opa! ¡Qué fuerza descomunal tiene! Vale, ahora la cosa es a ver si a Salva le llega el mensaje. Pero bueno, vamos a ir para allá y vamos a ver cómo reacciona. Vale. Ahora mismo Salva está justamente ahí y vamos a ver cómo reacciona el audio. ¿Cómo come ya, la niña? ¿Cómo come? Vale, vosotras quedaros aquí y yo voy a ver cómo Salva reacciona al audio. Y después del audio vas a aparecer tú, ¿vale? Creo que le ha tenido que llegar. Pero mira el audio que me ha enviado la Arta. Está hablando Naya. Es que tiene una hermana. Esto es real, bro. Yo la verdad que estoy un poco, lo que viene siendo, a little bit rayado. Está rayado porque es que 100% tiene una hermana. Tiene una hermana, bro, pero no sé ni qué está pasando. Me está haciendo un troleo o algo, no tengo ni idea de lo que está haciendo. ¿Dónde vas ahora? Pues yo qué sé, tío, me está entrando hasta odio, tío. Vale, chicas, Salva es ese chico que está ahí, ¿vale, Naya? Así que tú ahora mismo tienes que ir y decirle hola, hermanito, y abrazarle, ¿vale, Naya? Confío en ti, vamos, puñito. ¡Oh, lo que leche! Vamos, Naya. 3, 2, 1. La pone. Vamos, Naya. ¡Ah! ¡Hola! Y Mafia Rusa, si queréis ver la continuación y la reacción de Salva a la mini troleada que le acabamos de hacer con su hermana, quiero que absolutamente todo el mundo vaya a la primera línea de la descripción, porque la reacción de Salva no tiene desperdicio.